Entregando cara. Hola, Sam Bridges, ¿no? Te esperábamos. El medidor que has traído salvará muchas vidas. Déjame que lo inspeccione. Oh, estupendo. Está perfectamente. Gracias. Cuando nos conectes a la red, podremos compartir nuestras mediciones. ¿Haces los honores? Seguro que lo sabes, esta estación meteorológica se construyó antes del Death Stranding. Bridges 1 la arregló. Por desgracia, perdimos contacto con los satélites meteorológicos por interferencias de nubes quirales. Así que cuesta medir los niveles de quiralio y predecir el declive. Pero gracias a ti, esta estación meteorológica funcionará como debe. Nos has ayudado. Te devolveremos el favor. No te decepcionaremos. Cuídate. Veo que has reactivado la estación meteorológica. Bien hecho, Sam. Cuando una región se integra en la red quiral, también se acerca a la playa, por decirlo de algún modo. Hay un impacto significativo en los niveles de quiralio y medirlos es una de las funciones principales de Kubiro. Cuanto más sepamos, mejor podremos determinar dónde y cuándo esperar el declive. Sin la red quiral, tendríamos que adivinarlo. Y gracias a tus últimas hazañas, ahora puedes consultar la previsión meteorológica en tu brazalete. Mira el mapa y lo verás. Te será útil para planificar las rutas. Echaré un vistazo a la densidad quiral desde mi laboratorio. No está lejos de South Knot City. Sigue procesando los encargos. Pronto incorporarás la región a la red. Suerte, Sam. Bien hecho, Sam. Otro punto más en la red. Sigue así y acabaremos enseguida. Todos los de la red quiral ya deberían poder ver las previsiones de la estación meteorológica, incluso tú. Accede a ellas a través del brazalete. Te vendrán bien cuando planees tus rutas. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte.
Ahora hay un refugio antideclive en tu CQP. Perfectos para que la carga y tú estéis secos durante tiempo adverso. Enhorabuena, Sam. El CQP ha subido de nivel, por así decirlo. Ahora es capaz de producir estructuras más complejas. Mamá se encargará de explicártelo todo. Sam. Es una estructura bastante grande y necesitarás mucho tiempo y materiales. Pero una vez que la completes, será parecida a una sala privada. Prueba a ver. Un transporte flotante es un carro de carga. Los cristales quirales lo suspenden en el aire y permiten que se mueva por terrenos difíciles. Puedes cargar uno y llevarlo hasta tu destino con un esfuerzo mínimo. Y si ves que con uno no te va a bastar, puedes enganchar otro y llevarte dos. Pero ten en cuenta que necesitan un suministro constante de cristales quirales. Comprueba que bastan para llegar a tu destino. Sam, necesitas más cristales quirales. Vete y ponte a buscar. Cuando encuentres la cantidad necesaria, ve al sitio y deja el refugio en orden. Ya puedes ver la previsión meteorológica. Te vendrá bien. Vale. Ya estás ahí. Construyamos ese refugio. ¿Listo, Sam? Primero, equipa tu CQP y selecciona refugio.
Predecir el clima es como predecir el futuro. Algunos animales tienen un sexto sentido para evitar el peligro. Pero nosotros tenemos algo mejor. Poder. Es como predecir el futuro. Algunos animales tienen un sexto sentido para evitar el peligro. Pero nosotros tenemos algo mejor. Poder recabar datos para actuar en consecuencia. Solo los humanos pueden planear con antelación. Tenemos la capacidad de vivir cada día imaginando cómo será el mañana. Y nuestra imaginación llegó a producir una cultura rica e intensa. Pero en algún momento perdimos de vista el mañana. Quedamos reducidos a animales.
¿Sabes, Sam? Los centros de distribución y similares tienen materiales con los que fabricar equipo. Además, coge lo que necesites para fabricar. Solo puedes llevarte un máximo de cosas de cada instalación. En los terminales pone cuántas. Predecir el clima es como predecir el futuro. Algunos animales tienen un sexto sentido para evitar el peligro, pero nosotros tenemos algo mejor: poder recabar datos para actuar en consecuencia. Solo los humanos pueden planear con antelación. Tenemos la capacidad de vivir cada día imaginando cómo será el mañana. Y nuestro
Venga, date prisa. Sam, tienes que llevar esos materiales al refugio. Cuanto antes, mejor. Sam, no tienes recursos suficientes para construir el refugio. Lo siento, Sam, pero andamos cortos de suministros. Deberás conseguir los materiales necesarios tú solo. Thank you.
parte de la zona de construcción designada. Este es el aspecto que tenía el mundo hace cientos de millones de años. Solo había un gran continente. Y... ¿sabes lo que es esto? La luna. Pronto te enseñaré la de verdad. Lo prometo. Podrás explorar ahora el ancho mundo. Podrás ir allá donde quieras. Incluso a la luna. Sam, repasa. Desplegando bot de reparto autónomo.
Ya me había dado por vencido. Te debo una. Vaya, fíjate en esto. Muchas gracias, Sam.